Aquí comienza Backstage. Y si tú te vas, no quiero que me llame, que me diga que me quiere. Cuando tú me veas con otra, no reclame. Un aplauso, señoras y señores. En un capítulo más de Backstage. Oye, que nos ha ido bien. Estamos contentos, estamos felices. Gracias por la tremenda audiencia. Saludos a nuestros amigos de Spotify, TikTok e Instagram. Oye, otro aplauso para mi querido amigo que está acá. Por favor, enfoca la verdura. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Y cómo dice Bayriton? Fire Company. La casa de las tendencias. La casa de las tendencias. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermano. Cagado frío, pero bien. Gracias por la invitación. Sí, estamos todos cagados de frío. Sí. Tú nunca le pones color. ¿Por qué? Es que, hermano, yo trato de ser lo más real posible y tratar de ponerme en la posición de la otra persona, ¿cachai? En lo que puede estar pasando, sintiendo el niño, ese papá que pescó al cabro chico, hermano, y caminó no sé cuánto para llegar ahí a verte, pues, ¿cachai? Sí, bueno. Y a lo mejor, como los shows son de adultos y los niños no pueden entrar, no cuesta nada bajar, hermano, y 5 minutos, 10 minutos, saludarlo, abrazarlo. Llega el niño llorando, que darte un beso, un abrazo, ¿cachai? Entonces yo lo hago, hermano. Y lo mismo mi equipo hoy, ¿sabes? Que llegaron gente, son 20, son 5. Juan se llenó, está lleno abajo, tenés que bajar. Bajo, hermano, y me saco fotos con ellos. Y ahora la gente piensa igual que ustedes son curados y pueden decir, no, el Byron toma, por eso no sé, pues, está haciendo esa historia. Tú no tomás, pues, ¿no? No, de hecho, quedas loco, hermano, cuando me ofrecen copete o weá, digo, no, gracias, no tomo. Nada, me estoy jugando, ¿cómo? No, si no tomo. ¿Pito tampoco? No, ni una agua, hermano, terrible sano. Más que yogur. ¿Y la Maya Blue tampoco? ¿Qué? ¿La Dama Blanca? No, nada. ¿Los chachetazos? Nada. Nada. No, hermano mío, nada. Conozco todo ese tipo de drogas, pero no nada. ¿Cómo se inicia Byron Fire? Porque tú no eres Byron Fire, tú eres Byron. Sí, ¿cuál es tu video? Byron Muñoz. Byron Muñoz. Jara. ¿Cómo empieza Byron Fire? Byron Fire parte hace 8 años atrás. Tengo 28 años, hermano. Y la música fue mi camino a elegir por tantas cosas que yo pasaba de cabro chico, ¿sabes? Hermano, entre delincuencia, de pelea, tragalas de weá. Yo también, a base de esas cosas que me pasaron, le tomé mucho cariño y aprecio a la vida, ¿cachai? Siendo un cabrón, hermano, de 20 años, todavía no tenía hija, nada. Pero le tomé, a través de las cosas que a mí me pasaron, como tanto aprecio a la vida, que quise y me propuse de que si el día en que me tenga aquí, no ser un weón más del montón, ¿cachai? Porque en la población se muere gente todos los días. Entonces yo decía, puta, si me vas a algo... se van a acordarse una semana y era, y en cambio la familia te va a acordar siempre, pero ¿por qué elegí la música para eso, hermano? Como vi una película de Elvis Presley, igual, que ¿ya? Ese culeo dijo que quería ser eterno, ¿cachai? Sí, pues eterno. Entonces eso es lo que yo realmente quiero. Yo sé que un día voy a partir, pero quiero que mi música quede para las demás familias que vengan, ¿cachai? Para mis nietos. Igual. ¿Y Estados Unidos cómo fue ese camino? ¿Cómo? No, fue difícil, hermano, igual. Fue difícil porque... ¿Por qué? Porque la verdad, hermano, yo me iba para Canadá. Ya. ¿Cachai? Iba para Canadá donde un amigo. Me iba a recibirme. Yo iba con otra mente. Cero música, pero, hermano. ¿A cero música? Cero música. ¿Cuál era tu mente ese entonces, no, ir a Canadá? Ir a hacer huasca ya. Vaya, ¿cachai? Con un amigo. Ah. Está en la volada culiada de que quería plata y... Ir a chorear. Ir a robar para allá con un amigo, hermano. Sí. Que le culiaron Mike. Acá no tenemos, restricción. No, acá sí, a la misma, weá. Hablemos la weá como sea. Ya. Iba a ir a chorear. Iba a meter la mano allá con un amigo, hermano. Ya. Y me iba a recibirme, instalada la weá. ¿Y qué pasó? Que me deportaron. De vuelta al toque. No, güey. Apenas me bajé del avión. Y en ese entonces yo también, como dije, gasté plata en mi bolsillo, viajar para allá y para devolverme. Me dice escala en Atlanta. En Atlanta me bajo y le digo, pero no, culiado, está ahí. Digo, hermano, yo si salgo de aquí, ¿qué guapa pasa? Me dice, nada, me dijo, si estáis timbrado por Estados Unidos. Sí, pues, si me timbraron para ir para Canadá, pero me devolvieron. No, sales del aeropuerto y era, me dice, la boleta. Ya le dije, yo perdí una maleta con ropa entera. Oh, no voy a reclamar la maleta, culiado, porque. Era nomás. Hermano, salí, para afuera caminé con la Berto. Yo taxi, culiado, amarillo, le digo al guapo, nadie lo paro, me dice, va a abrir la puerta, una reja está de chofer. Let's go. Digo, bueno, no sabía inglés, por the shopping, let's go, mall, shopping. Allá, yo digo, culiao, me quedaba mirando, digo, atrás. Como que quedó guate, weón, po. Y avanzó, po. Yo así para cagar, así como persiguió con los pagos, po. Oh. Y la guas que se mete una bencinera, igual que en Los Simpsons, una dona gigante, ya, una guay en Atlanta. Iba viviendo ese mundo que uno Sí, bueno, yo así con las pepas culas mirando para todos lados, correteado.
El guan se baja, me dice que me baje, me bajo, así lo sigo, se mete al agua, un negrito como el de los Simpsons, el que atiende el agua de los dulces. ¡El par de Mou! El otro. El Apu. El Apu, sí. Y por ahí me llaman y me dice, una mina me dice, yo hablo español, venga que le quiero traducir lo que el chofer le quiere preguntar, algo así. Ya le digo, y yo igual tenía esos monedas, ya como con $3,000, $4,000. Era su moneda para estar ahí. Andáis más que yo con el banco, pues, weón. Y ya, pues, estaba con mi bolsito cruzado, mi moneda, perdí la maleta con lo puesto. Había viajado más de 10 horas en avión culeado, vuelo directo a Atlanta. Después para Canadá, de Canadá de vuelta, me quedé ahí, ¿cachai? Y no había hablado con la familia, con nadie, pues, como si no tenía chiñina, weón. Y la loca me dice, dice él que lo va a llevar al mall y que le cobra $50. Y yo quedé mirando la plata, ni sabía cuánto valía el agua. Ah, un billete culeado así, dígale que sí, vámonos. Le pasé $50. Bueno, me llevó al mall. Llegué al mall, hermano, caminé. Mano, así una guay, así como de... En el Dalfang. El parque arauz con una alpargata. Una culera, alpargata, güey. ¿Cachero, no? Sí, llegó al yo mall, estaba hermano, ahí. Joyería, ropa, Jordan, toda la guay, Luis Butón, así como loco. T-Mobile, un chip. Llamo a mi mamá, mamá, le reboté, estoy aquí en Estados Unidos, en Atlanta. Pero cómo, hijo, vente, ¿no? ¿Qué hay que hacer allá? Vente al tiro, no, no me voy a irme. Dije, ¿dónde voy a ir si voy a perder el pasaje? No, voy a quedarme aquí, voy a ver qué guago. ¿Y qué voy a hacer? No sé, voy a inventar alguna guagua, le digo así. Ya mi mamá preocupada. Y tu mamita muy preocupada, porque las mamitas son así, sí, mi mamita igual, pero siempre confiando en nosotros. Sí. Siempre confiando, siempre, siempre. Sí, no, igual yo estaba así con como confiado en lo que iba a hacer, ¿cachai? Dije, no, voy a llegar aquí, voy a ver qué guagua me instalo. Y de me llama una amiga que es española, que de por cierto es amiga de mi mamá. ¿Ya? Y ella me dice, Byron, estás en Atlanta, tengo un amigo que está en Nueva York, me dice, tírate para allá y la weá. Digo, pero ¿y cómo me voy si no puedo entrar al huerto? Ándate en bus, la boleta, digo, ya. Mano, puse el chip, mapa, tomé un auto, un taxi. Mano, yo le pagué al taxi y llegué a una weá de terminal de bus, hermano. Pura gente así que no conozco, po, con así como perdido con la pera, no sabía inglés, andaba puro excuse me. Le digo, bro, disculpa. ¿Cachai? Llego con. It's okay. Esa es la palabra que se ocupa ahora. It's okay, no te preocupes. Compro un boleto culeado, hermano. Hablando con la española, le seguí los pasos que me dijo que tenía que hacer. Llego en un bus culeado 2 días sentado, hermano, en Nueva York. No. 2 días sentado en Nueva York sin bañarme, ni una guama, había comprado ropa, quería puro tirarme una bañada. Andáis fuerte. Andáis de la perra. O sea, no, llego, de la perra. Llego a Nueva York, hermano, y llego en el español culeado entero loco, pues. ¿Ya? O un terrible drogadicto. Se la había muerto la señora, tenía 2 niños, toda la guay, hermano, y yo así como que para la cagada, más encima estaba nevando ya para allá. Yo ando el loco, lo saludo, el loco me dice, hermano, acomódate ahí en un sillón. Digo, ¿dónde está ya? Bacán, compa, vale. Me dijo, ¿y qué así? Le dije, no, yo, hermano, me deportaron, andaba probando suerte para allá. Me dijo, puta, ya tengo 2 hijos, y ya, el loco está con su hijito, toda la guay. Y ahí me quedé, pues, hermano, y le digo al guay, hermano, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no sé, yo vivo de lo que le da al gobierno. Los guanes eran buenos para la marihuana y no hacían una guaga, ¿sí? Hasta que no me quedaba plata, pues, compañeros, no sabía qué guaga. ¿Y cómo lo hiciste? Estaba como loco y me enyunté de unos guanes, unos negritos que están allá. ¿Ya? Y los culeados, hermano, andaban de tarjetazo, ¿cachai? ¿De tarjetazo? Tarjetazo. ¿Cuál es el tarjetazo? Tarjetazo, hermano, con los guanes que clonan tarjetas. O de repente en Estados Unidos hay mucha tarjeta que no tienen clave, hermano. Ya. Que tú pagáis nomás para decirle yo me di pagar. Cuenta cuando fui con mi señora. Una yo azul. Yo estaba sorprendido porque no te pedían la clave, no pasáis la tarjeta. Tú pasáis y pagáis, y era. No, entonces lo bueno es en tarjetazo, compras, tal, weá. Y aparte, igual traficaban algunos para allá, ¿cachai? Ya. No hay otro mundo culado así, guático, hermano, rígido. Ya. Y esos buenos siempre andáis a droga o hay robo, hay música. Chevo. Y los buenos pueden estar drogándose, pero tienen su estudio. Entonces aquí dije, ya, por aquí vamos a entrarle, ¿cachai? Y ahí empezamos así como con la musiquita. Y de hecho, hermano, de ahí peleé con el buen del español. Porque me empezó como a apurar y ponerse medio review. ¿Cachai? Y de ahí ya caminé. Y cuento corto, hermano, que allá en Estados Unidos estuve 3 meses aguantando y haciendo harta weá. Sacándote y, la chucha. Sí, po. Y lo más chistoso que conocí a un caballero viejito en un McDonald's. Porque los que viajan casi siempre comemos weá chatarra, po, con McDonald's y todas esas weá. Y este viejito se llamaba José y me llevó a un karaoke. Karaoke. Y ahí canté ante los estadounidenses y la gente latina y todo. ¿Qué cantaste? Canté el Caminando Yo La Vi. Te voy a volar de relativo. ¿Caminando? ¿Cómo es? ¿Sabes cómo es? Ni me acuerdo la guay. Caminando Yo La Vi. Era como mambo, hermano. De una guay de relativo, no tiene ni video. Mira, no te preocupes porque después nuestro ingeniero en sonido musicaliza el... Ya, pues la guay que estoy ahí,
el caballero me presenta, él es Byron de Chile, quiere cantar un tema, yo no quería ni cantar. Porque era Byron, por... no era Byron Fire. No, Byron Fire. No, si dijo siempre Byron, Byron Fire. Él sí, para allá afuera lo, me presenté como que iba a cantar, ¿sí? Y la voz que estoy cantando, hermano, y nadie se movía, pues, trata la gente así, como mesas, como tipo restaurante, ¿no? Ya como a la mitad de la canción lo conectaban así. Ya. Y ya vaya mirando, los clientes estaban bailando, entonces dije, ya me sentí bien, ¿cachai? Y de ahí salí, un loco me dejó una tarjeta, se acercó un peladito, me dejó una tarjeta, la leí, decía Sony, Sony la Connect. Como que vos trabajaba para Sony. Ya. Y esos buenos hermanos me regalaron a mí el primer videoclip bacán, del Viajando por el Mundo. ¿Cuál fue el primer video? El Viajando por el Mundo, viajando así por bacán. El mundo. Yo te pusiste un video culado, Nueva York, Times Square, Queens. Times Square. Grabando por todos los lados, ¿cachai? Ya. Y ahí, hermano, con ese video lo lanzamos y me dio como a conocer para acá. Po. Después ya volví, ahí andaba los bingos, siempre desde cero, hermano, así. Callé yo en más escenario, desarmaba, haciendo todo. Y en ese mundo donde uno empieza a generar, porque uno hace las cosas por amor al arte. Po. Por ejemplo, este podcast es el Meijao que está sonando de fondo. ¿Eh? Te lo presento, Juan Pedro, directamente San Fernando, Peñuelas. Uno en algún momento lo hace todo por amor al arte, porque acá sí. Este equipo... ¡Equipo! ¿Trabajamos por amor al arte, sí o no? ¡Sí! ¡Ni un peso reciben estos hueones! Nada. Solo comen, chupan, lo pasan bien y lo reta la señora. Y después un momento empecé a generar, po. Sí. ¿Y qué pasa del amor al arte a la como a la plata? Ah. Esa hueá pasa, po. Ah. Pasa fome porque de hacer música por amor, después ya la hueá la vi por obligación, fui por plata. Claro. Allá yo no. Claro. No es como cuando empezáis que tú así música porque te gusta. Y pienso que ahora muchos de los que estamos en la música, o sea, nos gusta la música, la amamos, pero ya la guay por obligación y por pagar cuentas y por ganar plata. Y como que la guay, claro, si no hago un tema, no hago plata. ¿Cacháis? Y entonces fome cuando pasa esa guay. Y ahora volviendo al tema que me hiciste el progreso, claro, yo en ese tema, hermano, cuento mi historia. Po. Trato de contar lo que me pasó, la guay de los balazos, toda esa guay. Y los buenos que me vendieron, que me regalaron, que me quitaron el oro, y metí al Luxian, al Adam y al Fore, y ellos también hacen su parte ahí. Y hermano, ese tema culiao, yo pienso que en algún momento le quería hacer remix, pero pienso igual que no necesita remix. ¿Por qué no? Porque son temas que hay temas que podía hacerle remix y otros que yo pienso que no, porque el tema es tan bueno así como está, y ahora en este mismo momento no hablo con alguno de ellos, entonces sacarlo igual es como controversia. La gente va a sacar todo. ¿Y cómo estáis con Luxian y con Fares? No, hermano, no hablo con ellos, no. ¿No habláis? No. ¿Y qué, te aburriste? No, porque... ¿Conflicto de intereses, weón? No, porque uno, hermano, también porque... se enoja con los cercanos. Yo me he enojado con mi familia, con mis amigos. Es que, hermano, yo estoy de esas personas que cuando me entrego así de amistad, yo soy de pana, compañero, la amistad se da una pura vez, porque si se las dais dos o tres y se cometen errores, yo prefiero ya cortar por lo sano nomás y cada uno por su lado y no... Ya. Callan. Pero con los dos están cortados. Sí, o sea, cortados en el sentido del Fore tendrá sus propias ideales, su weá, ¿cachai? Grabo con ciertas personas que a mí no me quieren, no lo llevo mal. Y con otro culado no, ya no hay... Claro. No, y eso se da mucho en el género, ¿no? Andar... Sí, hermano. Porque tú sabes que la gente más habla de lo que uno hace. Entonces, un weón un día está escribiendo que se tiraron la pelá, que la weá, caca, y de repente no cachan lo que uno vive en el interior. Pues no, nadie se preocupa de preguntarte qué pasó. Sí, no, porque guay, la música igual es tóxica, hermano. Si muchas veces me lo cuestionaba de haber sabido cómo era este camino, culón, y me se metía, hermano. Y yo digo, tú te enojas con Pablo Chile, un weón tremendamente talentoso. Tú, un weón pero extraordinario. Yo me imagino, o sea, si ustedes hicieran, por ejemplo, música juntos, weón, seríamos los mejores exponentes de Latinoamérica, weón. ¿Tú has pensado en algún momento, dime la verdad, mirándote a los ojos, amigarte con Pablo Chile? O sea, hermano, más que amigarse, yo ese weón lo conozco hace rato, hermano. Si yo lo conozco desde hace muchos años, desde cuando empezamos. Estábamos en estudio juntos y toda la weá. Y obviamente que si fuera por negocio, hermano, hablábamos, nos ofrecido para hacer eventos con ese culiao, pero él es que no quiere, hermano, ¿cachai? Ya. Su orgullo culiao es tan así fuerte que el weón no va a querer, ¿cachai? Mano, lo encontramos, si no cuesta nada, una garra combo, ya lo sacamos la chucha, lo que sea, somos cantantes, ¿cachai? ¿No? Pero él también con su idea culiada de creerse jefe, porque él se cree líder, pero termina siendo un jefe porque quiere perquinear a todos los guanes, mandarle que estoy yo.
Y aquí nadie es más que otro, hermano. Todos tuvimos su momento, todos sonamos su momento. Los guantes tienen los mismos méritos, yo no se los quito, hermano. Grabó con Bad Bunny y grabó con muchos artistas de Puerto Rico, con varios más, y abrió puertas también, ¿cachai? Pero bueno, igual es lógicamente, yo se lo digo así como hermano, porque él es egoísta, quiere que todo ande al ritmo de él. Y no es, pues, y ahora nadie le compra, hermano. Los artistas que están pegados, brígidos, pueden ser amigos de él, pero no dependen de él, pues, ¿cachai o no? Entonces yo siempre choqué con eso, porque cuando yo lo conocí, hermano, fui hasta la casa de su hermanita, le cantamos cumpleaños, hermano, toda la guay, y yo nunca... He sido mal hablado y le faltó respeto a su familia, ¿cachai? A él sí, lo hemos dicho garabato, le hice esta tiradera, toda la guay. A él, al Juliano, al Larroy. Con el Larroy terminamos haciendo amigos, hermano, lo traté como el pico. Ese culiao igual a mí. Que pa, las más tiraderas, yo qué, chichi, tú manes, pa, las más tiraderas, hermano, le ofrecimos balazos, combo, donde te vea, te toda pego. La toda la guay, hermano, ¿cachai? Sí. Yo para mí guay soy así, soy directo, sincero, y esa guay lo que le molesta a la gente, hermano, bien. O sea, no a la gente, a los artistas, hermano. O a Chile. Chile igual, es un país un poco cartucho. Los guanes quedan mal cuando me ven, ejemplo, llegar a eventos grandes. Eventos que yo llego de sorpresa. Que la gente me reciba de pana, hermano, pa, que corren los temas. Y muchos dicen después, ¿por qué este guan no está en tal evento? ¿Por qué este guan no lo llevan acá? Porque, ¿qué pasa, hermano? Que los mismos artistas culiados, con la gente que trabajan, cuando tienen fuerza y poder, ponen el pie, hermano. Por ejemplo, tú soy dueño de una discoteca ultra conocida, maldita, bacán, y tú, ya, no sé, pues ya este Pablo Chile y a su amigo. No estaría separado, culiado, sino. ¿Cachai? Dueño de discoteca, culiado. Y ponte, a ti te dicen, ya yo voy, pero no quiero que haya este buena cantar. O un cabo policano, un monster, que a mí me ha pasado, hermano. Me han bajado de eventos con el Marcianeque. Que me ha dicho, no, el marciano no quiere ir. ¿Por qué ese guan yo no le he hecho nada? ¿Qué pasa con la junta, weón? De hecho, te dije, enojado te dije con la junta, ¿por qué nunca te has invitado? Que fui al joyero. Sí, po. Y mi amigo Cristian, hermano, habló con el JC que estaba haciendo en este para los aritos de oro, una broma. Y el hombre dijo que igual podría como venirse a ¿cachai o no? ¿Ya? Como que podría haber su capítulo y que sería una guacha, weón. Y yo en mala no tengo mala y como ¿cómo te no venís mala cuando se le hiciste un tema a la no, junta? No, pues ya pasó, pues, si le vi disculpa esa antigua, pues Juan tiene más de un año. Ah, ya. Y le vi disculpas a quién? A la junta en sí, pues al Instagram, ¿cachai? Les pido disculpas, si quieren las toman, las dejan, yo estoy disculpando porque quiero ser mejor persona. Y así lo he hecho con esa la junta y con Tragalat de artista. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo iba a hacer programa, hermano, pero me dilataron la agua. Y te enojaste, güey. Sí, me molesté porque fueron más artistas, y nunca me llevaron. Entonces yo dije, este güey, tienen que hablar aguas de mí. Callan, y entonces por el pico la junta y toda la agua. Y salió el tema culiao, con si la agua. A vos fome como que te hagan esperar, pues. ¿No vas a ir más o si te invitan vas? No, si me invitan voy, pues, hermano, si para ver, disculpa, hablar y todo, y que se entienda el porqué. Vaya, ¿no? Oh. Y si no me invitan, le hago otro tema al mono. ¿Por qué elegiste esta foto? Porque me gusta, hermano, porque me hace recordar mi pasado. Me veo así niño, por decirlo así, medio pobre. Allá hay mi abuelo, mis tíos, todo. ¿Y esta? Y esa es porque es la que me mantiene así con los pies en la tierra, hermano, la que me hace seguir duchando, ¿cachai? ¿No? Mi hija. Y te veo yo en tu historia con tu hija tan feliz, man. Sí, ¿qué significa tu hija para ti? Todo, hermano. Yo la amo. ¿Quién es un weón que anda cagado de miedo? Hay varios. Dame un nombre. Uno. Hay varios. Dame es que uno nomás. Déjenme pelear. Dame uno nomás. Que esté cagado de miedo, que hable de bala y que el weón es malo. Pero ¿quién no es malo? Uno. Uno nomás. Uno. Empezaste, Julio. ¿Sí? Vos dame. Está ahí que el de ser pobre. Varios. Uno. No te voy a decir. Es que no, que... Juegale. Mira, escúchame. Y te lo voy a decir mirándote a los ojos. Tú me lo puedes decir. Es que ya tú, Juan. Uno no. Yo llevaba varios guones ahí andando ahí. Andan pollo. Cayeron ahí. Llevaba ahí en el pantano culiado y andan ahí. Andan pollo. Cayeron. Uno. Ya. No. Sí, weón. Si te voy a poner un pito, voy a estar orgulloso a mí después. Ya, hermano. Yo. No sé, weón. Y la gente piensa que son así malos. Sí, ultra malo. Ultra malo. ¿A eso tengo que ponerle pito a eso? ¿Ah? ¿Al ultra malo igual? No, está bueno. Hola, wea. Es que es una película, culiada, que venden, pues. Sí. Pero igual. Pero tú has sido de verdad, pues yo me acuerdo de un tema con el. ¿A ti te han disparado alguna vez? Sí, pues, hermano. ¿Cuántos balazos? Fueron como 7 los que me impactaron.
7 te impactaron. Sí, en una fiesta, hermano. ¿No estáis metido en weá o te ajuste de cuenta? No, 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 hermano, no. Yo andaba andaba en las carreras de San Bernardo. De las carreras nos íbamos para la casa y mis primos querían ir a encerrarse a tomar igual y vos ahí. Ya. Y yo no, una cosa guay, no, déjame aquí, no quiero encerrarme a verte a vos que estés ahí, no, déjame aquí, cachai. Me bajé y unos cabros chicos, vamos a una fiesta, hermano, va a ir para allá, para la Valpa, guay. Ya vamos, dije yo. Llegué a la fiesta, igual siempre he sido así pretencioso, me gusta arreglarme, entonces la guay, no cantaba en esos momentos, cachai, 18 años. Entro a la sede, va bailando, y un grupo de minas así, va, como bailando, mi guay, ahí en la bola, con el tío. Y con unos primos, unos amigos. Y de repente llega un guan así, que hoy día está muerto ese guan, se murió. Llega así un con pistola y empieza todo a ponérsela en la cabeza, hermano. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Así un guan. Me da 40, hermano, con láser, toda la wea. Y ahora estábamos en la fiesta, entonces el guan llega atrás mío. O sea, atrás de la loca que está al frente mío. Me saca la pistola al culo y me apunta. Me dice, ¿qué pasa, bello roba? Chichi, tu maripando aquí. Y yo lo estoy mirando y dije, esta basura culera de la alarma, así. Pesco la botella, compañero, de Corona y la de Red Bull, porque tenía dos. Y le pego el hocico así con la botella, ¿cachai? Y el guan como que se va para atrás y las minas lo sacan. Lo sacan así, ¡ay, loco! La empujando, lo sacan para fuera de la fiesta. Y yo, ¡ay, ay, que paren la música, ay, que entre una pistola! Y yo en la volado. Me dice, toma, compañero, que hay una. Bájale carro, bájale carro. Y yo, realmente tiene bala, tiene bala. Mi hijita, bájale carro. Ya le bajo carro, voy para afuera a buscar a Juan, que me había gustado. ¿Ya? Y Juan venía entrando de vuelta. Que en el video del progreso se ve como la escena. Sí, pues. Sí, se ve. Y Juan viene entrando de vuelta y yo lo pesco aquí del cuello y le pongo la pistola en la cabeza. Y digo, ¿qué hago, chichito, madre? ¿Queréis matarme? ¿Te embolaste? Y Juan me queda mirando así como helado. Y atrás del Juan había un auto, un Accent. Había otro Juan. Y ese Juan. ¿Qué Accent? Como que yo pienso que el Juan no le dio la pana para pegarme y le pasó la pistola al amigo. ¿Cachai? Los 40. Y el guón viene de atrás, yo tengo a guón con la pistola en la frente, le digo, te embolaste, chichi, tu madre, pa. Y guón piéndome como perdón, yo guón hace esto, tiende a agarrarme la. Igual que película, hermano, agarrarme la pistola. Yo no sé qué guón me la agarra, se la tengo aquí, y no dispara. Se trancó. Yo le hasta matar, hermano, quizás la guón. ¿Era invierno? No sé, guón, no me acuerdo. Pero la guón no es que se trancó, la guón no, porque se trancó, weón. El guón la sujetó, frío, no disparó, forcejeamos. Le tira un charchazo a la pistola, culada se cae y viene el otro guan, hermano, y como que se agacha y ve el puro punto rojo aquí en la guata. Oh. Del láser. Pa. Cualquier balazo. Y te descargó el ahí. El primero me tira a tierra, el guan sigue tirando, pasaban otros por allá, y creo que la chaqueta culada cuando me sacaron del hospital, llena de hoyo, hermano. Y el guan se me acerca, me mira en el suelo y me pone otro así. Pa. Oh. Callé yo consciente. Te maleteó, te maleteó. Yo mirándolo así, lo que mirando y veo la pura pistola culada que tenía, guan. Me pone otro, me lo pegaba en el pecho, en la cara y me lo pegó aquí al lado de la cadera, hermano. Oh. Y ya tenía uno, dos, igual aquí unos me entraron, salieron al tiro, ¿cachai? Y en esos momentos, hermano, Juan pescaloso, Juan sale de vuelo y ahí como que caes para la cagada, te estáis muriéndote, como estáis pegados. Yo quedo en el suelo, veo que salen todos de la fiesta a mirarme. Ah, oh, decían, se agarrar la casa, le pegaron al pairo, ni guay, loco, pa, un auto, un auto, un auto. Y vais perdiendo fuerza, empezáis a respirar así como, a ver, como sentís todo helado. Respiráis, te quema un agua que tratáis de no respirar. Tratáis de como que estar así como aguantando, como cuando tus culas aguantan el humo cuando se vuelan. Vos estáis así como aguantando, hermano, para que no te queme, pues calláis. Y me echan un auto, me llevan al hospital del Pino. El loco le decía, bájate el rojo, hermano, dale, apúrate. Y yo me acuerdo que iba como agonizando, hermano, así, helado, sudando, todo helado, transpirado, las piernas, culiadas, pensaba que me iban a explotar, ya no me daban el dolor, no sé por qué me dolían las piernas. Y le digo a mi amigo que me llevaba ahí, me iba pegando unos charchazos de culiado, le digo, hermano, dile a mi mamá que la amo mucho y que me perdone. Oh, le digo así, heavy. Dile a mi amita que me perdone, que la amo mucho, que la amo mucho, que me perdone. ¿Cachai? Y en ese entonces los cabros llegan, me dicen, no, si vos vayas a vivir, compañero, me decía, aguante, yo así voy al pico, hermano. Me bajan, silla de ruedas, salen de vuelo, obviamente es que después llegan los pagos, entonces los cabros van a dar declaraciones. Me bajan una silla de ruedas, hermano, me ves con un auxiliar, no sé quién, una sala, veo puros abuelitos conectados así con manguera, y yo tiritando como con hipotermia y dolor, po. Y le digo, por favor, ayúdenme, yo no soy malo, no me dejen morir, llamen a alguien, le digo al abuelito, y no me miran así, ¿no? ¿Cachai? Y yo miraba, hermano, y para el pico. Y llega un loco corriendo y me dice, ven, ven a pabellón. Me metieron en una sala, me sacan toda la ropa, una lata culiada de laji, compañero, sí, pero tiritando. La friambrera. Así, más frío que hay ahora, así tiritando, culiado. Y llegan como cuatro doctores de cotona blanca, ¿cachai? No iba a poner todas esas aguas en el progreso, voy a la misma historia.
y llegan todos así de cotona blanca y la loca me dice, yo muriéndome, tomó, consumió drogas. Ay, vos muriéndote, po, sí, ¿qué importa si agua si estáis volado? Sí, era lo mismo. Yo le digo, no, no, nada, tengo problemas al corazón, le decía. Lo único que me acuerdo es que decía que tenía problemas al corazón, Parkinson White, que era una arritmia, ¿cachai? Para que cualquier uno me conectara en algo que no tenía. Y, hermano, prenden un foco blanco y me quedé dormido. Me voy a una manguerita. ¿Y al cuánto tiempo despertaste? A los 16 días, tuve 16 coma. 16 días. ¿En qué pensaste? ¿Qué fue cuando...? Porque uno cuando recibe algún tipo de traumatismo, ¿qué pensáis? Toda la familia, hermano, pasaron un recuerdo, mi mamá, abuelo, tía, incluso de hecho me acuerdo que llamaron a mi tía estando ahí sacándome la ropa. Yo hablo con la tía de Byron y sí, es que encontramos acá su número, él está baleado, está en el hospital tanto, necesito que comuniquen a la mamá, a la familia. Mi mamá después me contó, yo supe todo lo que... Como la historia de ellos, el llamar a mi mamá cómo reaccionó, me contaron, ¿no?, que estaban en la playa, que la llamaron, que se le vino el mundo encima, estaba lloviendo, me acuerdo, ¿sabes? Ah, entonces era invierno, ¿viste? No, ¿viste? La culia de ¿viste? Por eso se trancó. Mi mamá dijo que venía como al de... Esta guá pasó como al de 3 de la mañana, mi mamá llegó como a las 5 de la mañana, manejando, lloviendo, toda la guá, llorando. Llegaron al hospital del Pino, llegó cualquier gente, hermano, yo recibí cualquier visita, igual era querido, hermano, ¿cachai? Llegaron cualquier mina, peluche, toda la guá en la recuperación. Y mi mamá mal, porque el médico le decía, su hijo tiene el 2% de vida. Después el otro día su hijo está grave, me dio peritonitis, septicemia, se me envenenó la sangre, la bala me rompió el intestino, tuve que andar con una colostomía. Ah. De hecho, la colostomía viene al ahora a la música que se hace presente en un video que yo tenía, que los buenos se pegan el show. Sí, como que dicen que yo andaba viendo plata. Yo no andaba viendo plata. Yo estaba pidiendo ayuda para que me operaran, para sacarme la bolsa, hermano, que estuve 3 años con una bolsa, porque culpa acá de los chilenos en los hospitales. Y la negligencia médica, hermano, hay gente que como yo siendo la pobre, salud siempre hace para los ricos, amigo. Nunca sí, para los pobres. Callá, y entonces ya pasó ese proceso, hermano. Desperté, vi mi mamá, todo, mi abuela en el hospital, me mejoré, estuve un mes, salí para Navidad. Salí flaco, hermano, así, pero chupado, brígido, así, flaco, 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 hermano. Habré estado pesando unos 60, 50 kilos, así. Callá, y ahí para la playa. Como Tomás Cancino. De ahí un, amigo, la, un amigo, un amigo. De ahí para la playa, hermano, y nunca me traté. Nunca traté esa agua de lo, el post del agua de lo que me pasó. Hay un psicólogo, ¿cachai? Y pienso que hoy en día igual tengo crisis de pánico y a través de esas cosas pueden que me den, ¿no? ¿Cachai? Tuviste con unos mensajes, yo recuerdo, pues yo te sigo, weón. Te sigo hace muchos años. Yo me acuerdo que tenía unos mensajes de... tanto psiquiátrico, weón, no quiero más con la vida, weón. Y después diste explicaciones de que estabais con procesos de angustia. Sí. Yo creo que estamos súper conectados. De verdad que vamos a ser amigos después de esta entrevista. Más amigos aún, porque yo sufrí 2 años crisis de pánico y angustioso. Bueno, estaba molestado a Tomás Cancino, un compañero de universidad, periodista de Chilevisión. Le hablaba a Marito, al Nacho, a Verdura. Y yo sufrí de eso, ¿cachai? Sí, fun. De estar solo acá en Santiago, sin tener a mi familia, weón. De repente tú tenés pensamientos negativos. Y yo lo entiendo mucho, Byron. Lo entiendo mucho, mucho, mucho. Pero estuviste complejo. Yo me acuerdo esas historias que sí, tú hacías mal, y como que ya no querías más con la vida. De hecho, mi mamá ¿Pensaste en quitarte la vida? ¿Qué pasó? Sí, igual es fome porque he pensado así... Como pegarme un balazo o así. ¿Sí? Y claro, ese pensamiento es rudo porque... Y pegarte un balazo es porque uno está cansado igual, pues, Byron, ¿no? No quiere más. ¿Por qué has pensado eso? Siendo un tipo tan exitoso, cuando la gente piensa que tú eres... eres un ícono para todas las familias, po, amigo. No hay nadie que no te quiera, yo creo que todos te quieren. ¿Cómo puede llegar una persona como tú con esa fama a pensar en pegarse un balazo? O sea, hermano, preocupaciones. Lo mismo es que la crisis que me dan, hermano, son como el miedo así a llegar a viejo, ¿cachai? A dejar de existir. Y vivimos lo mismo. A mí me emociona mucho lo que estás diciendo porque yo... Esto es de verdad. Yo creo que ni siquiera mi equipo de trabajo lo sabe. Yo le tengo mucho miedo a la muerte, weón. De repente sueño mucho que me muero...
cuando, por ejemplo, no sé, pues soy hipertenso, me duele algún lugar del cuerpo, pienso que me puede decir, la gente se puede burlar de mí ahora, pues me puede decir que soy hipocondriaco, ¿cachai? Sí. Y no, yo le tengo miedo a Iron, weón, no me quiero morir porque siento que no he trascendido. Yo tengo un tío que quiero mucho, que es el tío Moncho, un papá. Poncho, el papá uno de mis mejores amigos, y él una vez me dijo, él es viejo, no tan viejo, me dijo, yo trascendí. Y yo siento que no, amigo. Entonces me da tanto miedo y me da pena de repente pasar por estos procesos. Sí, porque... Tú tenés tu hija también, pues eso es lo que te emociona, pasa, ¿no? Pasa igual que a lo mejor nunca he perdido un familiar directo, que sea cercano. He estado así como en velorio de amigos o de familiares, no sé, por la hermana de mi abuela. Y entonces me da ese miedo de perder a mi mamá, a mi abuelo o yo mismo, ¿cachai? Y saber que un día vamos a dejar de existir, esa va como que me aterra. Y eso es lo que yo quiero, que no estén esos pensamientos en mi cabeza, ¿cachai? Yo antes hacía una vida normal como cualquier persona, cualquier cabrón, hermano, y a veces me da, pues a veces no me da. Porque en el avión estuve mal. Cuando viajamos ahora, me sentí que me iba a dar una crisis fuerte y todos mis amigos durmiendo, pues, bueno, y yo no, yo estaba como asustado, callado y pensando pura weá. Me paré, fui para el baño, toda la weá. Incluso con el Balbi yendo para el show también andaba así medio. Me puse a llorar del lado de él y dice, culo, hermano, tranquilo, la vida, todos vamos a partir de un día. Callado. Y. Puta, hermano, te lo digo así nomás, sinceramente y del corazón, que. Por eso hoy en día, hermano, trato de ser una mejor persona, de hacer las cosas bien. Mano, por el pico, la pistola y la calle y todas esas guas, si uno trata de hacer esto para salir de la calle, hermano, no va a creerse calle. Y hay muchos cantantes, hermano, que se cuentean con esa guas, como que hacen música y hablan de pistolas y se creen calle. Al contrario, la gente que está en la calle y la gente que es vía de corazón, si hace alguna gua mala o junta plata o roba, lo hace para salirse de eso, hermano, y para hacer un negocio, para establecerse, ¿cachai? Y uno siempre ha buscado eso, hermano, siempre tratar de hacer las cosas bien, de aprovechar a la familia, decirle a mi mamá que la amo, a mi hija, a mi mujer, a todo, hermano, a mi abuelo. Yo ahora lo baño, cosas que no hacía antes, voy para allá, lo baño, toda la weá. Porque siento que tengo que hacer las cosas bien, pues, para que Dios arriba después me reciba. Y si no sé si habrá otra vida, pero estar con la familia, yo pienso que eso es lo que por un lado me tranquiliza, que si parte algún familiar mío, yo sé que él me va a esperar. O con él me voy a juntar. Y yo te quiero decir, Byron, que no estáis solo, ¿eh? Yo, lo que tú pasáis, yo tomé pastillas, weón, estuve con Rabotril muchos años, entonces no te sintáis solo, es un camino muy largo, tenés que tener el apoyo, en este caso tu mamita, tu familia, yo tengo el de mi señora, todos saben también el problema que tengo, ¿cachai? Lo importante es caminar, lo importante es estar fuerte, no decaer, y cuando uno está por el suelo, tiene que apoyarse a la gente que uno más lo quiere. Yo quería terminar en 10 minutos más. Te dije, hagamos un break. Yo creo que ya no hay que hacer ningún break, weón. De repente terminamos súper arriba este programa. Este programa está aquí. Así que nos vamos a dar un beso y un abrazo. Y vamos a terminar backstage. Ven a darme un beso. Y antes de darme el beso, dile a toda la gente que está en la calle, que piensa que el camino es el malo y que piensa que el camino, weón, son las drogas, weón, que no es así, que el camino, weón, es sacarse la chucha y salir adelante. Dale, Byron. Sí, hermano, y gracias a ti por el espacio, a estar aquí súper real, todo, hermano, nada, pauteado ni una weá, se fue dando y fluyó, compañero, y ese lindo mensaje para toda la gente que se puede hacer dinero y ayudar a la familia de diferentes formas, no solamente haciendo weas malas. Así que los nuevos talentos igual, y como tú, espero que sigan más artistas o siga más gente viniendo a este programa, que está bueno. Intenté llorar, culio. Le mando un saludo a todos, así que nada, mi gente, tiran para arriba nomás y hagan las cosas bien para que les vaya bien. Esto se llama Maxstage. Dame un beso, compadre. Gracias.